Señores, y dando un recorrido aquí por la Feria de Negocios de New Jersey, nos encontramos con el restaurante Las Marías y vamos a ver qué tenemos, qué estamos degustando en el día de hoy y cuál es la especialidad que tiene Las Marías que lo distingue de otros restaurantes mexicanos. Hola María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. De Las Marías, ¿cuál es la especialidad? Ok, la especialidad de Las Marías son las quesadillas de huitlacoche, flor de calabaza. Son una especialidad porque son elaboradas a mano y se hacen en una tortilla gigante de maíz que le pones queso y ese es el relleno que lleva adentro y se cocinan al comal. Cuando tú te las comes son deliciosas, son encantadas. Tú tienes que probarlas para que un día puedes ir al restaurante y probarlas y eso es una delicia. ¿Qué región identifica mucho este tipo de cocina? Nuestra comida es auténtica del estado de Puebla. Nos concentramos solamente en cocinar la comida poblana, que eso es con lo que crecimos y eso es lo que le estamos trayendo al público aquí, que conozcan un poquito de nuestro Puebla. Estás en New Brunswick, ¿puedes explicar en North Brunswick? Estamos en New Brunswick, ubicados en el 515 de la Livingston Avenue, ahí entre Nassau y Livingston, donde está la luz, es un lugar bien grandote y dice Las Marías, para que no se pierdan, es de color amarillo. Me consta porque por el parqueo, que es una comodidad. Sí, cuenta con un amplio parqueo, además de que el espacio es muy amplio, en el cual tú cuando tú llegas te sientes como en casa, es un lugar muy, muy cálido, familiar, sobre todo familiar, y llegas a comer comida de hogar. Porque más de ser un restaurante, lo que manejamos es la comida hogareña. Entonces tú vas a encontrar ahí guisos que en ningún otro restaurante vas a encontrar. Porque ahí cocinamos desde unas costillas con verdolagas, cocinamos una torta de camarón, cocinamos los deliciosos alaches, que son bien típicos de nuestra región solamente. Hace poco tuve la oportunidad de traer semitas poblanas. También tenemos las semitas poblanas ahí en el restaurante, pero tuve el placer de traerme unas desde Puebla y poder ofrecerlas en el restaurante. Así que de vez en cuando yo le traigo a mi clientela productos 100% auténtico de Puebla. Sí, excelente. También tenemos el mole poblano, que también se elabora en México y de allá nos lo traemos para poder ofrecérselo al cliente, lo cual hace que el producto sepa como allá, como en Puebla. Muy creativo, muy original. Ya nosotros estaremos pasando por allá acompañando del guacamole, me imagino. Claro que sí, pero prueba el huitlacoche. Ay. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Porque no logro identificar. Okay. El huitlacoche es un hongo. Yo le llamo el hongo azteca. Porque esto era la comida que comían. Esto es como el caviar mexicano. Sí, cuando en el tiempo de los aztecas, ese era el mejor de los platos que ellos podían degustar. Es uno de los mejores platillos porque además de ser natural, es rico en nutrientes. Es uno de los que más nutrientes tiene. O sea, que tú le puedes encontrar eso. Por eso antes, yo creo que por eso Cuauhtémoc era tan gigante y era tan fuerte porque comían de lo mejor. Bueno, señores, o sea, que cuando vayan al restaurante y prueben el huitlacoche se van a sentir como Cuauhtémoc. Ay. Muchísimas gracias, okay. María y yo, señores, exquisito. Continúen con más que mientras yo voy a seguir degustando los platos de Puebla. Delicioso. Mm.